presidentes auxiliares del municipio de Atlixco revelaron su inconformidad ante la nueva disposición de la Tesorería Municipal, la cual restringe los gastos en obra pública, compra de activos, compra de combustible, papelería, llantas y refacciones, bajo el argumento de la Ley de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Estado, la cual indica que deberán solicitar al área de adquisiciones las compras referidas, ya que según el documento se han elaborado los presupuestos y contratos de adjudicación previamente por el Ayuntamiento de Atlixco. Lo anterior, a decir de las autoridades auxiliares, los limita en sus funciones y pago de gastos que realizan de acuerdo a usos y costumbres de las comunidades. Estamos viendo si es, nos atan de manos, pero pues para nosotros es una prioridad poder comprar nuestro material como veníamos trabajando, y creo que sí, no estamos tan de acuerdo con esta atadura de manos, y pues para eso es esta reunión, para tener un acercamiento más con el presidente municipal, el cual yo no estoy de acuerdo, porque ahí nos prohíben muchas cosas que posiblemente sean común para los servicios que estamos desempeñando, ¿no? O el desempeño que estamos haciendo, ¿no?, con respecto al el cargo que tenemos. Okay. No estoy de acuerdo por el oficio, porque posiblemente el presidente alguno sepa en el caso del oficio. Es prácticamente lo que acaban de comentar mis compañeros presidentes. Es una atadura de manos, porque ya no tenemos ahora sí que el poder en las manos, ¿no?, de poder llevar los beneficios directos a lo que son nuestras dependencias en las juntas auxiliares, como son escuelas y principalmente los artículos consumibles que nosotros necesitamos. Esa es la inconformidad nada más, y yo creo que coincido con mis compañeros. A la reunión acudieron 8 de 11 presidentes auxiliares, quienes coincidieron que esta es una medida unilateral que tomó la titular de tesorería sin el conocimiento del alcalde. Es por ello que acordaron buscar un acercamiento con el presidente José Luis Galeazzi para aclarar la situación. Compañeros, no queremos estar peleando con el presidente, solo que pues nos apoyen en este tipo de problemas. Esperemos que pues nos voltee a ver y nos apoye en esto. Nosotros ya no vamos a ser autónomos para dar mantenimiento a un pueblo en el que estamos encomendados, ¿no?, que fue por votación, que fue por plebiscitos, y en ese sentido pues podría pasar a ser un pueblo abandonado, porque no tendríamos ya con qué mantener un pueblo. Donde el presidente municipal dio una instrucción de ejecutar una obra, un suministro de obra, para una plaza cívica, en el cual él afirmó que así iba a ser, y pasó el sismo, como en 2 meses, la gente de José Luis dijo que no se iba a hacer. Todos coincidieron en que la nueva disposición les resta autoridad, ya que sus comunidades les exigen solución a las necesidades, por lo que anunciaron les solicitarán el pago de sus participaciones. Algo que nos molesta, porque realmente nos está quitando la autoridad como presidentes. Yo creo que todo se puede siempre y cuando haya un diálogo entre el municipio y nosotros. Realmente el municipio no sabe las necesidades realmente de nuestras comunidades, ¿no? Directamente a nosotros nos pega, porque la comunidad nos exige. A su vez, nosotros tenemos que exigirle al presidente, la verdad, que se nos respete. Más que nada porque nos está quitando poder cada vez más y más. De hecho, llegamos al acuerdo ahorita con... Hay que exigir más que nada, porque realmente pues hemos tenido ya pláticas y realmente no se ha respetado las pláticas que hemos tenido con él. ¿En qué sentido? Que se nos respete nuestras participaciones, que realmente ya no nos quitó, ya lo tiene a su disposición de ellos, ya no nos liberan tan fácil. Hoy con este oficio nos quitan más poder, porque realmente ahora pues ya somos empleados del municipio, realmente.